lanzamiento de bengalas en el Olímpico de Roma por parte de una minoría del Atleti, por el resto es espectacular la acción del Atleti y cómo animaron y con el gol del empate, un buen empate, se volvieron locos y vamos a ver las imágenes de la bronca de De Marcos e Iñaki William por este tipo de comportamiento. La verdad es que ni un pero a los jugadores del Atleti, fueron valientes y le echaron la bronca a sus propios aficionados. El comportamiento del Atleti fue ejemplar y la verdad es que es muy peligroso que una bengala pues le dé a alguien en la cabeza. Ya pasó, por desgracia, en Montjuïc hace ya muchos años, en unas imágenes que no se olvidarán nunca de un niño que falleció. Y bueno, pues aparte de eso han hecho un comunicado, ha hablado De Marcos, ha hablado Valverde, Ander Herrera se ha mostrado muy enfadado y bueno, pues vamos a ver las declaraciones ejemplares de los jugadores y del entrenador del Atleti de Bilbao, mostrando su malestar y su enfado. Hemos visto que se han lanzado varias bengalas a los aficionados de la Roma y creemos que ese comportamiento nos representa a la afición del Athletic. Es verdad que ha sido una pequeña parte de la afición. Estamos muy orgullosos de la afición que ha venido a vernos y de cómo se han comportado, pero queríamos hacérselo saber porque creemos que eso es inadmisible y bueno, simplemente pedir disculpas a los aficionados de la Roma que han podido salir perjudicados. Pero bueno, que no empañe el partido que hemos hecho y el punto que hemos conseguido, que es muy valioso. Hemos visto también una imagen tuya que nos ha llamado la atención, muy enfadado. No sé si era por las bengalas que se estaban viendo en la grada. Bueno, sí, porque para mí, para todos nosotros, el fútbol es una fiesta. Venir aquí, ha venido un montón de gente para animarnos, para vivir un día especial de la Vuelta a Europa y no podemos manchar eso con tirar alguna bengala donde el público rival. Yo creo que eso no es bueno porque eso no es fútbol. No me gusta que lo hagan a nuestros seguidores, tampoco me gusta que alguno de nuestros seguidores lo haga con los rivales, ¿no? Porque al final no nos representa a todo el mundo. Un poco, creo que ha sido un poco una mancha en el partido. Ernesto, pues vamos a terminar. Hemos visto también una imagen. Yo puedo entender que en un momento de calentura tú insultes. Yo puedo entender. Sí. Que se me entienda. Que saques lo peor de ti en forma de insulto, en forma de. Pero tirar una bengala que puede matar a una persona es que me parece una cosa. O sea, tú tiras una bengala a una zona que hay. Bueno, haya quien haya, pero es que encima había familias, había niños. Puedes matar a alguien. Es que no me entra en la cabeza y te quedas frío. Te quedas frío porque. Porque no tiene explicación. Nos han animado, han dado colorido, ha sido precioso. Pero claro, tirar una bengala a la cabeza a una persona es que me parece una cosa que es que te cuesta encontrar una explicación. Oye, yo además de futbolista, desde pequeño soy forofo. Y a mí me han gustado las aficiones y los tifos. Y cuando la afición canta y cuando se da un colorido espectacular. Pero claro. O sea, una persona que tú puedas tirar una bengala a la cabeza a alguien que sabes que lo puedes matar, es que no me entra en la cabeza. Intento, no sé, es que ni, nada, no tiene explicación. Let's go.
the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to